señor arzobispo, los poblanos, ¿cómo siete pueblos? Ha habido muchos cambios en la capital, en el estado. Yo siento Puebla tranquila en comparación con otros estados, la verdad. Cuando a nosotros los obispos del norte, por ejemplo, Tamaulipas, Nuevo León, las diócesis de la frontera nos platican lo que pasa por allá, digo, yo le doy gracias a Dios porque Puebla está tranquila, ¿no? Han brotado algunos casitos lamentables que, bueno, el caso de Chalchihuapan, por ejemplo, que ahí es donde yo he pedido que haya diálogo, que haya tranquilidad. El párroco que está atendiendo Chalchihuapan está haciendo todo su esfuerzo por calmar la situación, por tranquilizar a la comunidad, y ha hecho un trabajo muy bonito. Porque vuelvo a lo que le expresaba, nuestro deseo es colaborar. Y si se presentó este hecho desafortunado, bueno, pues a nosotros nos toca colaborar para que haya paz, para que haya armonía, para que haya unidad. Son pequeños brotes que han surgido y que la verdad yo le pido a Dios que ojalá se tranquilice la cosa, ¿verdad? Dios nos libre de que Puebla llegue a estar como otros lugares donde, pues sí, la situación es difícil. Ni Dios lo quiera, ¿verdad? Ni Dios lo quiera. Ahora, los jóvenes. ¿Cómo siente usted a los jóvenes? A los jóvenes de los lugares que usted visita donde hay tanta pobreza y necesidades. Y los jóvenes de la capital. Es una de mis prioridades, la juventud. La familia, las vocaciones, la juventud, la formación de agentes de pastoral. ¿Y dónde voy a ir por vocaciones? Pues a la juventud, a las familias. Por eso un trabajo cercano a los jóvenes es el que estamos realizando en la arquidiócesis, a través de la pastoral juvenil, a través de la pastoral universitaria. Hay sacerdotes dedicados expresamente a atender a los jóvenes en las comunidades, en las parroquias, en los grupos parroquiales, grupos juveniles y en la pastoral universitaria. O sea, yo tengo sacerdotes destinados a atender a gente que anda en las universidades, porque pues el joven es inquieto, creativo, inclusive radical. Ahora que hemos iniciado otro recorrido, un segundo ya por todas las comunidades y parroquias, un segundo en el plan de visita pastoral, en el plan de visita normal, por fiestas patronales, por confirmaciones, primeras comuniones, llevo muchos recorridos al estado de Puebla, a la arquidiócesis. Pero hemos iniciado un nuevo recorrido en visita pastoral y ha sido la atención expresa a los jóvenes porque el tema ha sido vocacional. Y hay una respuesta muy interesante de los jóvenes, de los y las jóvenes, ¿verdad? Prueba de ello es que hoy tuvimos un número muy bueno de gente que entró al seminario. A mí me dicen jóvenes de las parroquias, yo me animé a entrar al sacerdocio porque lo vi en mi comunidad, porque nos visitó, porque lo vimos ahí conviviendo con nosotros. Por eso me animé a entrar al seminario, a la vida religiosa, por eso me animé a ser sacerdote. A mí me da mucho gusto la respuesta de esos jóvenes, inclusive a la vida contemplativa. Ahora, entre los sacerdotes que se ordenaron en su época y los que se ordenan ahora, ¿qué diferencia hay? Sí hay diferencia, don Enrique, los tiempos han cambiado, la formación es distinta, siempre el seminario tendrá una formación humanística, de servicio, de ir hacia nuestras comunidades, de servicio desinteresado. Pero los tiempos han cambiado. Bueno, ahora, por ejemplo, los medios de comunicación, el internet, el Face, el Twitter, nuestros jóvenes ya están muy metidos en eso, cosa que nosotros no teníamos, ¿verdad? Yo recuerdo mi examen y de especialización en Roma, pues era mi maquinita de escribir, que por cierto me la traje, porque pues ir a Italia y estar donde están pues esos aparatos muy buenos y marcas muy buenas, pues yo decía, pues llevarme una de estas maquinitas a México va a ser la gran cosa. Pero pues ahora tenemos que estar en las computadoras, en
en el celular. Y eso, nuestros seminaristas, gracias a Dios, ya están muy metidos en eso. Yo recuerdo cuando me mandaron de enviado especial una pelea de box, que tomamos las fotos, íbamos al aeropuerto y le pedíamos a un pasajero que venía a México que se trajera el sobre con los rollos. Hoy usted toma la foto y la está enviando en ese momento. O sea que todo ha cambiado. Ha habido otras iglesias, otras religiones que han crecido. ¿De alguna manera la Iglesia Católica ha sentido algún efecto? Sí, sí lo ha sentido. Lo ha sentido, ellos han hecho su trabajo, pero mi presencia en las comunidades y mi cercanía con la comunidad, eso también ha hecho crecer a nuestra Iglesia Católica, gracias a Dios. Y ha detenido un poquito el avance de algunas iglesias no católicas. Es lo que ha pasado con el Papa. ¿Qué pasó con el Papa? El Papa está haciendo que España vuelva a misa. Claro. Que Italia vuelva a confesarse. Que Alemania tenga un alto grado de aceptación del Papa. O sea, yo creo si la... Y cuando venga a América, imagínense lo que va a pasar. Sí, sí, sí. Es que ¿vendrá también a México? Entiendo que sí. Que en septiembre del 2015... haciendo coincidir con la Jornada Mundial de la Familia en Filadelfia, viene a México. Y él quiere primero venir a México y de México ir a Estados Unidos. ¿Vendría a Puebla? Pues estamos esperando fechas y lugares. Él tiene un deseo de ir a las zonas de migrantes y probablemente escoja fronteras. No sé si frontera sur o frontera norte. Por todo el problema que le hemos presentado. Pero las dos son patéticas. De nuestros migrantes, él tiene el deseo de hacer un recorrido por zonas de migrantes. Y más aún, el gesto mismo de que desde aquí vaya a México, quiere como hacer la ruta de los migrantes, de tantos y tantos latinos, mexicanos, poblanos, que están emigrando a Estados Unidos. Que van en busca del sueño americano, que no lo encuentran. Pues señor arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, le agradezco que nos haya recibido en esta hermosa mañana poblana. Y siempre ya sabe que me da mucho gusto platicar con usted. Muchísimas gracias a usted por su invitación y siempre que me llame estaré dispuesto a acudir, siendo usted alguien también a quien admiro y respeto por todo su trabajo de alrededor de 45 años, me parece. Lo vamos a celebrar, señor. Pues. Sí, señor. Gracias, señor. Gracias. Gusto saludarlo. Amigos, gracias. Nos vemos el próximo domingo.